He has never let me down. Caballeros, un saludo y bueno, tenemos una cita con el Mago Oscuro de nuevo, porque vi los comentarios del video anterior del mejor deck del Mago Oscuro, que a la mayoría de gente le gustó ese deck, y la verdad es que me alegra mucho que les haya gustado, e incluso vi a chicos que llegaron a oro con ese deck, con lo cual me hace sentir muy feliz que les haya gustado y que les haya servido. Y he vuelto con un deck mejorado, por decirse, o una versión alternativa de ese deck. ¿Por qué? Porque le he cambiado algunas cartas y he hecho que cambie la estrategia del deck de ese video. ¿Y cuál es la estrategia ahora, Lexian? Bueno, mira. Básicamente he vuelto el deck más agresivo. ¿Por qué? Porque vamos a tener uso del Mago Oscuro del Caos y cartas para destruir monstruos y magias. En complemento con cartas para invocar más fácil al Mago Oscuro, como Velo de Magia Oscura, que yo creí que no estaba en este juego, pero sí está. Teniendo al Mago Oscuro en el campo y una vez que él haya atacado en la Battle Phase, vamos a activar Dedicación a través de la Luz y Oscuridad para sacrificar a ese Mago Oscuro que ya ha atacado e invocar a un Mago Oscuro del Caos para que este esté listo para atacar nuevamente. Es una estrategia muy buena que incluso puede llegar a ser OTK. Y la verdad es que esa jugada me encanta, ¿eh? Yo en Duel Links la hago muchísimo y me gusta mucho cómo queda, porque destruyes al adversario en nada, ¿eh? Porque no se lo espera. Como ya había dicho, con magias complementarias como Mil Cuchillos y Ataque Mágico Oscuro para destruir monstruos y trampas, magias y trampas. Y también le añadido esta carta, que a lo mejor tú podrías decir que no pinta nada aquí, pero realmente es una estrategia muy buena y que tiene la misma temática que la del Mago Oscuro del Caos. ¿Por qué? Mira, si en algún momento del duelo tú tienes a este señor, al Mago Oscuro Jinete Dragón, y tienes un Mago Oscuro en el campo o en la mano, podemos fusionar a este Jinete Dragón con el Mago Oscuro para volver a invocar a un Jinete Dragón y volver a atacar el Lava del Face. Está muy bien, porque es muchísimo daño, que incluso puede ser un OTK. Es lo bueno que tiene las magias de juego rápido, que las puedes activar en el momento que tú quieras. Y bueno, por destacar algo más, le he añadido algunos enlaces para, por si me veo muy puteado en algunos momentos, activarlos con sus efectos, que son muy buenos, pero no son lo ideal. Lo ideal es la estrategia fundamental del Mago Oscuro con el Mago del Caos y con el Jinete Dragón. Así que bueno, es un deck un poco extraño, pero creo que puede funcionar bien, ¿eh? De 5 duelos, 3 los he ganado bastante bien. Vamos a probarlo y ya me comentan si les gusta o no, ¿va? Bueno, he encontrado un rival. Vamos a ver qué está pasando por aquí. Bien, estamos jugando contra Bonito. Bonito. ¡Ah, qué bonito! Bien, está empezando. Soy empezar primero. Con el Mago Oscuro, no sé si sea lo ideal empezar primero o segundo, porque teniendo Navegación del Mago en primera mano y al Mago Oscuro también en primera mano, pues no sé si sea lo ideal, ¿no? Igual segundo, no sé. Pero bueno, vamos a empezar con este duelo. Tenemos una mano bastante buena, ¿eh? A ver. Vamos a activar primero el círculo. Y a ver qué tenemos en las primeras tres cartas del deck. Perfecto. Tenemos a la Navegación del Mago. Bien. Y esto lo ponemos como sea.
Después vamos a activar... Yo creo que vamos a activar primero la varita del mago. Ya saben que la varita del mago es un buscador bastante bueno para mago oscuro. Así que vamos a buscar una carta idónea para el mago oscuro. Bien, yo creo que lo ideal sería... Vale, vamos a llevarnos esto a la mano para tener al mago oscuro ya en la mano. Y esta es una estrategia que yo usaba mucho en Duel Links, ¿eh? Mira, ponemos esto. Ponemos esto también. Y esto lo activamos de una vez. Tal vez sea lo ideal ponerla... guardarla, reservarla, pero vamos a activarla de una vez ya. De todas formas se va a barajar a la mano, así que no pasa nada. Lo importante es tenerla en el cementerio para poder robar cartas. Bien, vamos a pasar porque creo que tenemos una estrategia bastante sólida de inicio. Con la magia de ilusión sacrificamos la varita del mago. Nos pasamos dos copias del mago oscuro. Y con eso podemos activar navegación del mago. Y si nos invoca un bicho bastante grande, lo podemos descerrar con el círculo de magia. Bien. Vamos a ver qué hace nuestro querido señor bonito. ¡Uy, qué bonito! ¡Oh, oh, oh! Bien. ¿Qué es eso? Ah, está jugando con un deck Ciberdragón. Bien. Ciberdragón... Pues Ciberdragón Nova y Ciberdragón Infinito... Ojito, cuidado. Si nos invoca Ciberdragón Infinito, o el Nova, creo que era el Nova, estamos jodidos, porque nos va a negar el efecto del círculo. Creo, si mal no recuerdo. Así que hay que estar preparados, ¿eh? Si nos invoca un monstruo, o si nos invoca un monstruo que haga sus monstruos nivel 5, tenemos que cerrarle uno, porque si no nos va a invocar al Ciberdragón y nos va a joder la estrategia. Así que, cuidadito. Bien, vamos a ver qué hace bonito. Y por mientras, ¿qué les ha parecido Master Duel, amigos? A mí la verdad es que me gusta mucho el juego. Me recuerda a los años cuando yo jugaba al formato tradicional. Pero siento que se está empezando a notar que es más difícil conseguir gemas, ¿no? ¿No les ha pasado? Que es más difícil conseguir gemas, que te dan muy pocas. A diferencia de Duel Links, que te dan bastantes. Y se está empezando a notar, ¿eh? Que sí, que conseguir cartas no es tan difícil por la función de hacer y deshacer. Pero... cuando se te acaben las piedras esas de ser de UR, ¿qué vamos a hacer? No vamos a poder conseguir cartas. No sé, igual están planeando algo muy, muy bueno por la sección de eventos, que yo espero, no sé, que pongan algunos eventos chidos, ¿no? Como los de Duel Links, que son increíbles, la verdad. No sé, que pongan eventos de Duel Monsters, de GX, de la época del faraón, ¿no? Que en Duel Links no se ha visto nada de la época del faraón. Estaría genial, ¿eh? O de Oricalcos, que a mí Oricalcos es una saga que a mí me encanta, ¿eh? Tengo muchos buenos recuerdos de esos tiempos, la verdad. Bien, se invoca Red Ciber, que eso va a hacer que... creo que se invocan 3 Ciberdragones en 3 turnos, si mal no recuerdo. Así que, bueno, vamos a tener cuidado. ¿Qué es eso? Duplicación de máquinas, selecciona un moco y invoca de modo especial desde tu deck hasta 2 monstruos con el mismo nombre. Bien. Probablemente invoque a Ciberdragón Drive, que ese monstruo aumenta el nivel de los monstruos en un cierto nivel. En nivel 5, si mal no recuerdo, así que cuidadito, ¿eh? Cuidadito, porque nos lo está poniendo fuerte, ¿eh? Este sujeto. Bien, se está buscando un dragón. Ciberdragón, bien. Bueno, a lo mejor 2 copias de Ciberdragón, puede ser. Tenemos que hacer esto, porque si no nos va a invocar al Ciberdragón y es que nos va a joder. Nos va a joder. Así que hay que activar esto, pero ya. Hay que activar esto, pero ya. Si no me lo niega, claro, porque me lo puede negar. Bien, no pasa nada. Porque esto no me niega mi efecto, así que no hay problema. No sé qué se va a invocar, la verdad. ¿Quimera Tech? ¿Puede ser? O el de la eternidad. No me acuerdo si el de la eternidad podías hacerlo con estos monstruos. No estoy seguro. Pero bueno, a ver qué haces, bonito. Bonito. Yo me llamo Lexdian. Pero bueno, a ver. Bien. No creo que invoque a Quimera Tech. Porque si lo invoca, yo voy a resolver el efecto de la magia ilusión. Y puedo... activar navegación del mago para invocar el mago oscuro y desterrarle el Quimera Tech. Así que no creo que lo destierre. A lo tonto, digo, no sé. Bien. Como que se tarda, ¿no? Este chico. Pero bueno, está bien.
Porque la verdad, algunos textos de las cartas son muy largos, ¿eh? Y te puedes quedar ahí leyéndolos como un minuto, no es broma. Pero está bien para entender la carta y poder hacer tu estrategia mejor. Bien, va a invocar a Chimera Tech, Duel Links Moment. Vamos a invocarnos esto. Y si nos activa el efecto de Chimera Tech, lo respondemos con Navegación del Mago para responderlo con Círculo de Magia y desterrarle esto. Aunque probablemente... No, vamos a activar esto rápido. Bien, vamos a activar el Mago Oscuro. En ataque, ¡Mago Oscuro! Perfecto. Ahora, ¿qué me conviene más? Yo creo que me conviene más... Creo que me conviene más tener a la chica maga en defensa. Por si por alguna razón ataca al Mago Oscuro. ¿Quieres activar? Vamos a activar este. Este me interesa más, la verdad. Para desterrarle el Chimera Tech. Porque es que si no me va a destruir el Círculo de Magia. Luego activamos este para tener otro Mago Oscuro en la mano, que es importante. Y... no vamos a activar esto. Bien, nos añadimos un Mago Oscuro a la mano. Y le desterramos el Chimera Tech. Perfecto. No hace falta. No hace falta de momento. Porque lo que hace esto es que te añade la varita del mago a la mano si sacrificas uno. Pero ya tenemos una varita de mago en la mano, así que no hay problema. No hace falta sacrificar nada. Vamos a ver qué hace bonito. Setea, coloca y lava del face. Bueno, me va a destruir a la maga, pero no pasa nada porque podemos recuperar a la maga con el velo de magia. Así que no pasa ni media. Bien. Es que se la piensa hasta para atacar, ¿eh? Es que es una estrategia muy sólida la que tiene. Bien. ¡Bonito! Oye, no me atacó. Debió haber atacado a la maga, ¿eh? Hubiera sido un golpe certero. Pero bueno, Navigation. Bien, tiene algo para activar este sujeto. Tiene algo para activar. No hace falta esto. Lo que vamos a hacer es... ¿qué tenemos aquí en la mano? Vamos a poner esto, la varita del mago, para tener otro buscador. Bueno, para activar... para añadirnos a la mano, mejor dicho. Es que se me cruzó el cerebro, lo siento. Bien. No creo que vaya a activar eso, o sea... ah, no, sí. Bueno, es la Red Cyber. Durante esta carta destruye tu... si puedes cerrar un monstruo de máquina, es mandar al cementerio, invoca de modo especial tantos monstruos. Y si lo haces, destruye todas las cartas mágicas que controles. Vale, invoca de modo especial muchos ciberdragones o monstruos máquina de luz. No sé si debía habérsela negado, la verdad. Pero bueno, tengo tres turnos. Puedes desterrar un monstruo máquina en tu deck. Si esta carta es mandada al cementerio, al campo del cementerio, invoca de modo especial tantos monstruos. Vale. Bien. Va a desterrar un monstruo de luz. Supongo que desterrará un ciberdragón, ¿no? Bien, ¿qué tengo aquí? Vamos a pasarnos a la mano dedicación a través de la luz y oscuridad. Para hacer parte de la estrategia del deck. Ahora, vamos a setear esto por cualquier cosa. Y vamos a activar Sirviente del Alma. Para sacar más robo. Es una carta muy buena, Sirviente del Alma. Bien, no me quiero negar mi propia magia. ¡Ah, mira, perfecto! Nos salió Mahat. No sé si les pasa a ustedes que Mahat a mí siempre me sale en primera mano. Y es inútil porque... Solo lo puedes invocar de modo especial cuando es algo así. No cuando sale en primera mano. Pero bueno. A ver. Bien, perfecto. Tengo... vamos a ver un poco el efecto del mago de la ilusión de Evon.
desde tu mano o deck. Bien, perfecto. Vamos a invocar al mago de la ilusión para hacer otra parte de la estrategia. Menos mal que nos salió manjada en la primera, En la primera... Lo ponemos aquí. Lo ponemos aquí. ¡Exisoman! ¡Vámonos! ¡Qué bonito! La verdad es que esta carta siempre me ha gustado su... su arte. El arte de esta carta. Me conviene más tener al mago oscuro en el cementerio. Así que vamos a hacer esto. Vamos a invocar de modo especial a un mago oscuro. Le desterramos el ciberdragón. Bien, vámonos para acá. Adiós, Cyberdragon. Y no hace falta esto. Ahora vamos a pasar a la Battle Phase. ¡Ataca! ¡Ay, mierda! Bueno, no pasa nada. Me equivoqué. No le quería dar al botón de la B. ¿Qué es eso? ¿Qué mierda era eso? ¿Es cuando un monstruo de tu adversario declara un ataque? ¡Ah, hijo de puta! Bueno, seteamos esto. No pasa nada, amigos. No pasa nada. Hijo, qué mamón, ¿eh? Esto tiene el efecto como un... como un atenuador de ataques, ¿no? Si mal no recuerdo. Niega el ataque y después termina la Battle Phase. Oye, pues ocupo esa carta, ¿eh? Esa carta es buenísima. No la conocía. Se está agazapando a la vida este chico. Bien, a ver qué haces. No sé si tenga juego porque... un deck de Ciberdragón, si tiene juego, es que te hace una jugada como de 20 minutos. Un deck Ciberdragón. Bueno, yo creo que todos, ¿no? Incluso Mago Oscuro, si te sale una buena mano, puedes durar mínimo 3-4 minutos haciendo jugadas, ¿no? Desterrando monstruos, poniendo cartas en el cementerio. Bien, un Ciberdragón core. Se va a buscar... esto invoca de modo especial, ¿no? No, añade a la mano. Bien. Este se va a desterrar otro monstruo. Lo ideal es, en el segundo turno, negarle esta carta con la navegación del mago. Porque si destruye esta carta, va a invocar un montón de monstruos y nos va a generar un problema. Así que hay que estar pendientes de eso. En el siguiente turno, le negamos esto con navegación del mago. Y ya en el siguiente turno igual le podemos ganar. Pero bueno, vamos a ver qué haces, amigo, porque te estás tardando. No sé si qué opinan ustedes sobre la gente que se tarda mucho en hacer sus jugadas. A mí no me molesta, pero sí es verdad que dependiendo de la gente, pues sí te llega a empezar a... como, no a molestar, pero sí como decir, oye, hola. Oye, se está tardando muchísimo, este sujeto. Se tarda mucho. No sé si tenga mala conexión o algo, porque es que no es normal que se tarde mucho. Igual, si hay un corte o algo, lo siento, pero es que este chico se tarda mucho en hacer sus jugadas, la verdad. Y el video queda feo, queda aburrido. Lo dicho, a mí no me molesta que la gente haga sus jugadas, que se tarden en hacer sus jugadas, porque al final de cuentas, cada quien tiene su estrategia, ¿no? Si alguien piensa un poco más lento, pero ese pensar lento hace que ganes la partida, pues está bastante bien, está genial. Está bastante bien. Hay otra gente que es más ágil, pero comete más errores. O sea, hay gente que es muy rápida, así haciendo sus jugadas, pero comete errores, tiende a cometer más errores que una gente que piensa más lentito, así más calmadamente, mejor dicho. Y bueno, no nos atacó y no hizo nada. Así que lo ideal es... ¿qué haces? ¿Qué tengo en el campo? A ver... En el cementerio. Tengo la navegación del mago y tengo la varita del mago. Mira, lo que vamos a hacer... vamos a estudiar esto primero porque nos va a ayudar bastante. Y vamos a activar el efecto del mago de la ilusión para desterrarle esa carta boca abajo que me puede ocasionar un problema. No sé si tenga más de espantapájaros esos, pero si es que los tiene, me... ¿Qué?
Vamos, tenemos que negárselo. Tenemos que negárselo porque creo que ya las terceras están B-Face. Ah, no, no se lo podemos negar, perdón. Me equivoqué, perdón, no se lo podemos negar. Bien, vamos a poner esto aquí. Al mago oscuro. Y le desterramos esa carta boca abajo, porque puede ocasionar un problema bastante fuerte. Bien, ¿qué tienes? ¿Qué es? ¡Dímelo, guapo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Revolución cibernética. Invoca de modo especial desde tu deck extra un monstruo de fusión que liste. No pasa nada. No pasa nada, amigo. Te tengo otra sorpresa aquí. La tenemos justo aquí. No, no, que es broma. It's a prank. No sé qué va a invocar, la verdad. Ciberdragón final. Ay, qué bonito, ¿eh? La animación está genial, ¿eh? Bien, perfecto. Vamos a... ¿Qué podemos invocar aquí? Otro mago de ilusión y... Vamos a atacar porque tengo algo planeado. Vamos a poner todo en ataque por si acaso. Vamos a atacar con el mago oscuro al ciberdragón. Activamos el efecto del mago de ilusión para desterrarle el ciberdragón. ¡Adiós, amigo! Y para que vean la estrategia del mago oscuro, vamos a activar esto. Sacrificamos un mago oscuro que ya ha atacado. Invocamos al mago oscuro del caos. Y es un daño extra, que está bastante bien. ¿Sí? ¡Ataca! ¡Mago oscuro! ¡Mago de la ilusión, ataca! ¡Ataque serpenteante oscuro! ¡Perfecto! Bueno, queridos amigos, esos fueron los duelos, bastante divertidos, la verdad. Aunque es verdad que como estoy en rangos bajos, pues la gente no te invoca tantas cosas a lo bestia, ¿no? Pero estuvo divertido. ¿Qué opinan de este deck? A mí la verdad es que me gusta mucho. Si creen que pueda ir mejor alguna otra carta, pueden ponerlo en los comentarios, amigos. Para mejorar todos, ¿no? Que es lo importante, mejorar todos, tener un buen deck y pasárselo bien. Así que bueno, espero les haya gustado, caballeros, y nos vemos para más. Dale like, suscríbete y nos vemos. Lexdian se despide. We'll be right back.